Un, dos, tres, probando? Un, dos, tres, probando? Ok, ok, parece y que tres, estamos... Probando. Estamos en orden. Nada más... Listo acomodar unas cosillas más por acá. ¿Cómo están? Muy buen día de... <laughs> viernes. Iba a decir miércoles, pero no. Hoy es viernes. Dos de... ¿Qué mes es este ahora? Tanto que me costó trabajo aprenderme el mes de enero. Y ahora ya estamos en febrero. Este, ¿por qué estoy escuchando? Ok, 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 ya vi qué es lo que está pasando ah, denme un segundito, necesito terminar de conectar esto Mientras cuéntenme de qué va su semana ¿Hay algún proyecto interesante en el cual estén trabajando? ¿Alguna anécdota interesante que les haya pasado en esta semana? O simplemente cómo están Es curiosidad genuina. Y quiero terminar de setear esto. De repente no dimensiono el nivel de complicación que es estar haciendo un streaming. No es nada fácil. Requiere de mucha concentración, muchas cuestiones técnicas y todo lo que puede fallar de un momento a otro. ¡Ey! Aquí estamos. Y vean nada más, hay un, hay un hueco acá de este lado. A ver, denme un segundito. Necesito darle solución a eso. Yo pensaría que con eso es suficiente. De... Ok, sí, fue suficiente, al parecer. ¿Qué tal, estimado Pérez? Aprendiendo un poco de Fusion para mi workflow de trabajo en Blender con las capas Montiller y XR. Haces bien. Ese es uno de los mejores flujos de trabajo que yo creo que hay en general. Es de las cosas en las que más puedes aprovechar pues, justo herramientas como DaVinci. Eh, pero de alguna manera. Eh, yo la verdad es que no lo he terminado de investigar a fondo. No como para ayudar a alguien a aprender al respecto. Pero sí, haces muy bien. Ya, yes, ¿cómo estás? Llegando temprano. Me parece excelente. Qué bueno que estás por acá. El día de hoy, uh, a ver, me encontré con varias cosas, bueno, varias, una en particular. Nada más necesito, no sé dónde hacer esto. A ver, voy a hacerlo aquí directamente. Uh, porque necesito contestar un mensaje que tengo pendiente por acá. ¡Ey, un placer, mi estimado Billiards! Es un placer. Eh, aunque mi plan ya no es como tal hacer tutoriales, pero también para eso tengo estos streamings, para... Suplementar o complementar esa parte de, de los tutoriales, eh, en un segundo, este vamos a cerrar esto, okay. Entonces, como ya les había comentado, estoy trabajando en un... Pues sí, es como un documental. Me cuesta trabajo decir documental, pero es un documental. Es un corto documental acerca del matte painting. Y obviamente por el tipo de proyecto, pues es un poco más largo, es un poco más pesado, requiero de más investigación y estar lo más seguro eh, posible respecto. Respecto a, a las cosas que, de las que voy a hablar, ¿no? Entonces, ya tengo una muy buena entrevista con Andy Milkis. Él es un artista de Flame. Él no trabaja como tal directamente en matte painting, pero está muy de cerca con el trabajo de matte painting, porque el compositing, algo que me dijo que tiene toda la razón es: toda la gente que hace matte painting eh, es, sabe hacer compositing, pero no toda la gente que hace compositing sabe hacer matte painting. Entonces, aunque son conceptos muy relacionados, muy. Eh, pues que chocan de alguna manera respecto a las tareas que, que tienen que hacer, no es lo mismo. Y, y para serles honesto, yo sí creía que el 100% de la gente que se dio, ya fuera en Nuke o en Flame, podían perfectamente trabajar en un matte painting. Y lo que él me decía es que no. O sea, no, no todo mundo puede hacerlo. Y, y me causó una impresión bastante interesante. Pues, porque entonces es aún más especializado de lo que yo, yo pensaba. ¿Cuál sería la diferencia entre Mad Painting y composición? Ok. Ok. Eh, creo que en este instante todavía no, no estoy suficientemente capacitado para contestarlo. Pero las principales diferencias son que en la composición tú no buscas como tal crear un mundo ni extender. El espacio de un mundo. Y el objetivo del matte painting es justamente ese. O sea, tienes, tienes a un personaje en una cierta región. Les voy a enseñar unas imágenes que encontré. Que me encantaron. Eh, porque yo no estaba consciente de la cantidad de trabajo de matte painting que se hizo, por ejemplo, en la película de Zodiac. De David Fincher. Esto lo descubrí a partir de... Un video, que de hecho esta va a ser una también de mis grandes referencias para, para este proyecto documental, que es Hugo's Desk. Este cuate, no me acuerdo cuál es su pido, Hugo algo. Este, pero este es el video. David Fincher, y bueno, ese es el título en español, pero el video está en inglés. Este podcast de BFX, este, episodio 8. Este es el canal, Hugo's Desk, ¿ok? Entonces esta es una excelente referencia para mí porque yo no estaba consciente de la cantidad de matte painting que se llevó a cabo dentro de la película de Zodiac porque tú ves la película y tú juras que la película está filmada de una manera tradicional no o sea es gente platicando en las calles de San Francisco en época no entonces tal vez movieron algunos autos movieron algunas cosas y acaso tantita pantalla verde pero no o sea vean por ejemplo la reconstrucción de, de esta parte que estamos viendo aquí con Mark Ruffalo. O sea, ahí tenemos algo que tú dirías: pues todo esto es de, de las cosas más normales que puedes filmar. Pero cuando ves el breakdown de VFX, todo es pantalla azul. Entonces, se requiere de un trabajo de composición para meter lo que hay acá. Pero ojo, aquí está entrando en juego el modelado de un ambiente completo, en este caso es una ciudad. Entonces tienes edificios, tienes piso, posiblemente tienes eh, un cielo que está apareciendo por ahí, árboles, bla, bla, bla. Entonces cuando implicas esa cantidad de elementos que van a incrementar el espacio o a sustituir por completo un espacio en el cual los personajes están llevando a cabo su acción, estamos hablando de matte painting, ¿ok? Eh, Gran parte de estos autos, especialmente los que están en el fondo, son completamente 3D también. Entonces, eh, el, el artista de matte painting se va a encargar de que todo esto quede con la perspectiva adecuada, con la coloración adecuada, con este, las distorsiones que merece, con que, con que se vea realista. Cosa que se, se requiere del compositing. Pero si tú quisieras hacer compositing sería tal vez nada más eh, poner un elemento, poner dos elementos, no, no un ambiente completo. Porque el ojo que tú requieres para que todo esto esté igualado es un ojo más fino. De hecho, eh, una, eh, una de las carreras de donde más vienen artistas de matte painting es de fine arts. De, ¿Cómo se dice en ¿Art Artes finas? ¿Existe ese término? Sí, de, de un eh, antecedentes de arte, ¿no? De estudios de arte. Bastante sólidos. Porque vean eso. O sea, tienes que sustituir un ambiente, ¿no? Y se tiene que ver bien. Lo suficiente como para que muchas personas ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que. De bellas artes, eso, bellas artes, no. Gracias. Artes finas. Ay, Daniel. Sí, bellas artes, exactamente. Estoy en el trabajo ahora y me va a costar seguir tu live, pero tengo una pregunta en específico, a ver qué me puedes comentar sobre eso. ¿Cuál es tu pregunta, mi estimado? Con mucho gusto, hazla. Este, me queda más claro, muy loco. Sí, está muy interesante. Um, y, y me interesa hablar de todo ese tipo de cosas. Ahora, yo no quiero que este sea un video de 40 minutos. O sea, yo quiero que este sea un video de 5. Y si ya de plano me la vuelo demasiado, 8 minutos. Y eso lo vuelve más complejo, porque es como de, bueno, ¿qué información meto, no? O sea, creo que va a ser algo muy superficial, pero que al mismo tiempo te pueda dar un vistazo de, de lo amplio que, que puede llegar a ser. Eh, para mí, este video tiene que ser como cuando nunca has viajado en avión y te subes a un avión la primera vez, no sabes cómo se ve la tierra desde arriba, y por primera vez, ya que está en el vuelo en el avión, te asomas por la ventana y dices: Wow, ok, esto, esto se ve diferente a lo que yo esperaba. Esa es mi idea con este video. No, no es que todo mundo conozca todas las regiones del planeta, no, es nada más un vistazo. Pero lo más sólido posible. Entonces, eh, hay dos cosas que yo tengo que hacer para este video. Y una de ellas, eh, más bien, esas dos cosas tienen que ver con, con el guión. Ahora, no me voy a poner ahorita a escribir el guión como tal, pero básicamente son estas dos tareas que están aquí: InfoDump, que es básicamente toda la información que yo tenga al respecto, vaciarla aquí. Y la otra es eh, tratar de armar el guión, pero usando únicamente imágenes. Eso va a estar interesante. De hecho, creo que voy empezamos con este porque se me hace más divertido. Uh, aunque sí necesito este. Ok. Va. Y eh, bueno, de hecho aquí tengo... Les iba a mostrar aprovechando. Somos pocos, entonces no tengo problema en mostrárselos. Este es un adelanto básicamente de, de lo que hay en, en el video que estamos haciendo. Ah, uh, este tiene que estar acá. Ok. Este es un Daniel nervioso antes de empezar su entrevista. Pero creo que. Ajá. Entonces, él es Andy Milkis. Eh, gran compositor, BFX artist eh, que trabaja en Flame. Flame artist sería el concepto. Y nada, quiero ponerles. Eh, porque también yo necesito escuchar otra vez su definición de Mat Painting. Porque yo estaba muy nervioso durante la entrevista. Como para acordarme de, de qué fue exactamente lo que me dijo. Entonces, déjenme conecto a la Matrix. Yo empecé en mi canal de YouTube sobre billar. Tutoriales, ejercicios, comentar juegos. Me ha ayudado, much, me ha ayudado mucho DaVinci soft Pero me gustaría ver si hay alguna manera de. Siguiente comentario. Ok, <laughs> continuará. este Déjenme ver si se escucha. Ok, eh, tengo un problema. De hecho, tal vez deba sortearlo de una vez. Porque en uno de los videos tengo el audio y en el otro tengo eh, la imagen. Entonces, denme un segundo. No me acuerdo si hice un sync. Esto suena a que sí, pero no estoy seguro. A ver. Ah, creo que sí. Muy bien, Daniel. Muy bien. Uh, Déjenme llevarlo para acá. Ahí está, con eso es suficiente. Y el del audio bueno, asumo que es... No sé, este. So, I... Yeah, I Estaba ahí su gato haciendo travesuras. painting? Um, okay. ok. Esta es la primera pregunta que le hice tal cual. ¿Qué es un matte painting? ¿No? Entonces... Oh, wow. A matte painting is a, a, a composite painting of an environment, of a background. Okay. Forzosamente tiene que ser un ambiente. Eso es muy importante. Ese es, es de las primeras diferencias. Entonces, eh, a ver, ¿cómo, cómo dijo? Habit. Of an environment. Uh, uh, a composite painting of an environment, of a background. Okay. Este... Uh, background... Okay, es algo que aparece en el fondo y es un ambiente específicamente. Y está hecho background por medio de composición. Um I mean some of the famous ones that come to mind are, you know, the Death Star, uh Rivendell, you know, from Lord of the Rings. Uh it's basically um a, a giant painting uh that you're going to incorporate into the background in the in the old days back in you know... Okay. Una Eh, otra manera de decirlo es una pintura gigante. Que aparece en el fondo. Y ahí después empieza a decir un poco acerca de la historia. Que eso también es importante. Eh, Alguna herramienta de Da Vinci que me deje hacer un trail de las bolas de billar automáticamente y de paso. ¿De casualidad tienes un clip que me puedas regalar? Porque creo que sería para mí más fácil aplicarlo directamente sobre un clip que tú tengas. Se me ocurren un par de ideas pero depende mucho de tus tomas este si las tienes mándamelas a eh, stream arroba fotos.com ese contenido va a estar brutal muy interesante muchas gracias eh, esa es justamente la idea eh, y por eso le estoy dedicando el tiempo o sea para mí ahorita el tiempo no va a ser una prioridad no me voy a enfocar en decir ay necesito sacar un video a la semana un video cada dos semanas no 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 es, lo que merezca el video. Mi objetivo es que al final de este año yo pueda tener un flujo de trabajo suficiente como para hacer un video al mes. Ese es mi objetivo. Pero si ahorita me tarda un poquito más, no me voy a estresar. Aunque sí quisiera que saliera en febrero, de hecho. Que fuera durante febrero y que fuera febrero, marzo, abril, mayo, bla, bla, bla. Eh, pero ya veremos cómo funciona. Este Hablando un poquito de la historia. Eh... Un placer, mi senador. Me avisas cuando me lo mandes, porque no siempre me doy cuenta cuando me llega el correo. ¿Qué tal, Ricardo? Eh, de noticiero se usa mucho el face blur. No quiero comparar, pero en Final Cut, cuando aplicas un efecto en un mismo layer, puedes aplicar la máscara sin duplicar el layer. ¿Se puede en DaVinci? Sí. Pero dices... no En Final Cut, cuando aplicas un efecto en un mismo layer... Puedes aplicar la máscara sin duplicar el layer. Sí, no sé a qué te refieres exactamente, pero por ejemplo, si yo quisiera... No lo voy a hacer con la cara de Andy, lo voy a hacer con mi propia cara. Entonces, si yo, yo tengo, por ejemplo, este clip, ¿no? Y quiero meterle un blur. De hecho, yo sinceramente lo que haría más sencillo es hacerlo directamente en la pestaña de color. Entonces, tengo seleccionado este clip, me voy a la pestaña de color y aquí hago mi máscara. Entonces, trazo mi máscara, punto que la dejo aquí. Eh, la rastreo porque pues necesito meter un blur y que esto no afecte a todo lo demás. El rastreo no lo voy a hacer completo aquí porque mi clip dura bastante, pero supongamos que ya lo terminé de hacer. Ahí está. Entonces, ya que tengo esto, nada más puedo aplicar un blur incluso desde aquí. O si quiero un blur un poco más pixeleado. Eh, puedo recurrir a. Uh, puede ser incluso un lens blur, por ejemplo. Y ya lo, lo incremento. Brup. Uh, si no es suficiente, lo compenso con este. Ahí está. Rotation. No sé qué es Rotation. Light Curves. Ajustas como lo que quieras. Y ya. O sea, ya tienes tu blur hecho. ¿Ok? Si de repente ves que se te sale un poquito la máscara, eso tiene que ver con el rastreo. Tienes que darte el tiempo de, de hacerlo bien. Pero también puedes meter como keyframes. Entonces, haz de cuenta que yo pongo un keyframe aquí. Donde lo hago un poco más amplio. Solo para estar seguro que siempre va a estar ocupando todo, toda la zona que yo necesito. Hago esto. Y listo. Ya cuando veo mi video, eh, ya está completamente blureado. Y lo puedes traquear desde la pc de color. Para mí, esa sería la parte más fácil. No estoy seguro si eso es a lo que te referías. Este, ¿Qué más este, estábamos anotando por acá? Un poco acerca de la historia, pero lo único, lo único que me interesa definir respecto. ¿Quién es ese del preview? <laughs> Se llama Andy Milkis. Es un artista de Flame. Eh. Si, si quieren se pueden meter a su página. Solamente para que sepan la calidad de proyectos en los cuales ha estado. Andymilkis.com. Blame artist, Live Action, Software Developer. Es un ñoñazo. Este, esta persona, o sea, yo lo admiro mucho. Lo respeto muchísimo. Me da mucho nervio platicar eh, con él cada vez. Eh, pero, por ejemplo, él tiene. De hecho, un, tiene un tutorial en, en, en su canal de Logic TV. Usando Flame, donde hace trabajo de beauty, de belleza, ¿no? O sea, cuando tienes un close up muy cerrado de una persona y tienes que estar refinando la piel, las observaciones que realiza, las técnicas que aplica son maravillosas. O sea, y él trabaja en publicidad. Entonces, pues ha trabajado con el con G, Neutrógena, este, Maybelline y un montón de, de proyectos. Pues chonchos. <laughs> Sí, es, es de otra liga esta persona. Entonces, por eso quise entrevistarlo a él. Entiendo, pero el caso es que, como saber un noticiero, eh, es una fábrica de salchichas. ¿Se puede hacer lo que hiciste sin salir de la pestaña de edición? ¿Copiar y pegar el efecto? Um, mira, lo que yo haría en ese caso es. De todos modos, me saldría de la pestaña de edición, la verdad. Porque de todos modos, este. Lo te, lo, o sea, es. Sigue siendo más práctico y es un clic que no te va a tardar mucho, pero entonces yo no rastreé la máscara. O sea, yo quitaría este rastreo. Aquí le doy en reset, nada más la ajusto grande para que durante prácticamente todo el tiempo esté ahí. Y si lo quiero copiar a otro lado, lo que hago es darle clic al clip donde quiero que reciba el efecto. Y ahora le voy a dar clic de en medio a este clip de acá y automáticamente le estoy aplicando el mismo efecto que tengo acá. Ahora. No me quiero meter en tantos detalles por lo que dices, porque tienes, necesitas que sea rápido. Sigue siendo rápido, pero son más, un, un par de pasos más. Si tienes muchos efectos, haz de cuenta que esta imagen, además de todo, le metiste un blanco y negro y tienes un trabajo de color. Y cuando tú, tú copias y pegas, pues te copia todo. Tú nada más quieres copiar un solo nodo. ¿Qué es lo que haces? En vez de darle clic de en medio, literalmente nada más das clic al nodo que quieres copiar, le das control C o command C, dependiendo de donde estés, te vas a donde quieres pegarlo. No hay nada de efectos. Le das control V. Y ya pegaste el efecto. Y listo. Ya lo tienes. Igual. Puedo pegarlo en el que está acá atrás. Ahí pegué todo. Más de nada más selecciono este nodo de acá. Pego este. Y listo. ¿Ya viste? Entonces. Eh, para mí sigue siendo práctico. Si quieres definitivamente hacerlo en la pestaña de edición. El problema es que no estoy seguro de cómo puedes enmascarar dentro de la pestaña de edición en DaVinci. Eh... Déjame buscar el blur. Porque ni siquiera estoy seguro de cuáles son las opciones que te da. Eh, la verdad es que casi no aplico efectos en la pestaña de edición yo. Déjame borrar el que está acá. Porque no lo queremos. Porque. Ah, ahí está. Porque sí, el problema aquí es que te va a blurrear toda la imagen. Eh, si quieres aplicar una máscara no lo vas a poder hacer desde aquí. Entonces se convierte. Se convierte en una tarea un poco más laboriosa. A, eh, tratar de hacerlo aquí. Porque Premiere y Final si sí te dejan hacer máscaras. Pero porque es un mismo ambiente. Entonces meten todo en, en la misma pestaña. Y aquí te lo separan. Justo para que puedas eh, hacerlo un poco más dedicado. Pero. Es que también implica duplicar. La otra que se me ocurre que puedes hacer. Es duplicar tu. Duplicar tu capa de acá. Esta capa la duplicas. Y esta capa de acá lo que vas a hacer es eh, primero cropearla. Eh, te vas para acá a la parte de crop, cropeas lo que necesites. Igual ya hasta le das un poco de softness si, si lo requieres o si no, no, como tú veas. Pero ya que está cropeado esto, le aplicas el blur a esta capa de arriba. La gran desventaja de esto... Es que de todos modos, este, bueno, no se ve tan mal. Creí que se iba a ver muy mal, pero funciona. Y si se lo quieres aplicar a, a un siguiente clip, en este caso, vuelves nada más a duplicar. Das clic acá, control C para copiar y para pegar las propiedades, seleccionas alt V y le dices qué es lo que quieres pegar. Que en este caso estamos hablando de todos los atributos de video, básicamente. Aplicas y ahí está. ¿Ya viste? Eh, sí, en este caso tienes que duplicar el layer. Uh -huh. La mejor opción si no quieres duplicar layers es irte a la PC de color. Esa sería mi solución. Eh, ¿Por qué no me.? Ahí está. Ahí está. Eh, pa, 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 pa. No quieres un padawan? <laughs> ¡Me encantaría! Pero no tengo presupuesto para contratar a alguien. No saben cómo me encantaría contratar a personas que me ayuden con estos proyectos. Porque entonces podríamos hacer tal vez uno al mes, pero mucho más este. más laborioso, ¿no? ¡Saludos! Bienvenido. Este, a ver, ¿qué estaba diciendo? Histórico. ¿Cuál es de la parte histórica que a mí me llama la atención? Es el, el hecho de decir. Que antes, o, más bien originalmente, y hecho es la razón por la cual se llaman matte paintings, eh, se hacían pinturas directamente sobre un, un pedazo de vidrio, sobre un vidrio, sobre vidrio o cristal, vidrio, por donde la cámara Grababa directamente toda la escena. Entonces, esto me importa muchísimo. Porque esto, esto hay que tener imágenes para explicarlo. Podríamos hablar, dice el buen Ricardo. Mándame un correo, Ricardo. Y podemos este, establecer algo. Estaría interesante. Un ejemplo puede ser Charles Chaplin o Más Moderno Star Wars. Eh, de hecho, no he investigado lo suficiente aún. Pero yo pensaría que el de Chaplin es de los primeros. Si no es que el primero. No sé cuál es el primero. A ver, vamos a. No, no hay de qué Ricardo, a ti. Vamos a preguntarle a... a Pilot. A ver qué información nos arroja. Y de ahí vamos investigando más. When was the first? A ver si no me contesta una tontería. 1907 Missions of California Con eso es suficiente, chat GPT Necesito saber No, espérate Sí, porque estos son más modernos Este es el de 1907 Missions of California Esta es la película completa Por lo que estoy viendo Le llamaban One Realer O lo que es lo mismo Como Solos de... Como de un solo rollo, pues, porque los rollos eh, usualmente tardan alrededor de 20 minutos en reproducir. Pero ¿cuál es la, la escena en la que usaron matte painting? Deberíamos de poder identificarla de inmediato, ¿no? O sea, no creo que se vea tan técnicamente preciso como para... ¿O ¿Oh, sí? Sí, no creo que todo esto sea matte painting que también la resolución a la que está esto te, te ayuda mucho a ocultar un buen de cosas. Ok, en un primer vistazo, no sé cuál de todos... Ah, no, espérense. Uy, a ver. Pero no dice cuál es exactamente. A ver, si sí dice aquí. Sí, pero esto es ya mucho más reciente. O sea, todos estos ejemplos ya a color, eh, pues sí son mucho más recientes, ¿no? Y creo que los de los más famosos son los de Star Wars, eh, en temas físicos, incluso de Batman. Pero este no sé de qué año es. Ya tengo un video, espero que sirva. Estoy aprendiendo a grabar y editar. Con una 1050 Ti. Eh, un 3770. 1050, 3000... Ok. Eh, 16 GB de RAM. Todo me funciona perfecto en DaVinci. Pero arrastro un efecto a un video. Todo se empieza a trabar. ¿Qué placa de video necesito como mínimo para que vaya fluido? Uh, es, es un poco ambiguo. Mi primera pregunta sería si estás optimizando tu material. Optimizar de qué estamos hablando. El hecho de que estás utilizando proxies para hacer tu edición. Necesitas usar proxies sí o sí. Este, y la otra, el hecho de que estés manejando una resolución de máximo 1080. Máximo, máximo. Si, si lo estás haciendo y aún así te pasa eso, entonces, ¿cuál sería lo mínimo? Sigue siendo ambiguo. Eh, pero lo que yo te diría es: trata de. Pues de tener la más reciente y costosa posible. O sea, tal cual. O sea, si te vas por una 1070, que es la que yo, ten que yo tengo en otra compu, a mí me funcionaba muy bien para 1080. Entonces, pero optimizaba a lo bestia. Y también no le metía tantos efectos. O sea, no era como que pudiera hacer composiciones muy complejas dentro de Fusion, por ejemplo. Eh... Si te vas con una 2070, que es de hecho... No, yo, no tengo, yo no, no, no tengo experiencia con la 2070 Yo tengo una 3070 en esta compu Entonces La 3070 a mí me funciona de maravilla La amo Pero no está tan lejos de la 1050 Sinceramente Bueno, sí, algo Sí, son dos generaciones No, sí eh, La que puedes comprar, básicamente También cuando puedas No es tan sorprendente, pero el matte painting de Paraíso Es muy hermoso muy bueno. ¿Por qué leí hermoso en vez de bueno? <laughs> Parásito, what the fuck. Leí paraíso y hermoso. <laughs> El matte painting de Parásito es muy bueno. Este, supongo que hay varios. O sea, yo creo que actualmente casi todas las películas tienen bellos <laughs> pensamientos. Yo creo que actualmente todas las películas tienen matte painting. O sea, principalmente, de hecho, sí, todo, todo tiene matte painting. Pero eso es lo bello, que, que todo el mundo dice de repente ¡Ay, es que los efectos de Hollywood ahora son bien malos! Se ven luego, luego que son falsos. Y es como de, dude, o sea, estás, estás viendo una producción donde a un cuate le están saliendo rayos por la mano, pues claro que van a ser falsos, o sea, ya lo sabes. Pero no te das cuenta de todos los fondos reemplazados que hay en las tomas. O sea, eso ni lo critican porque ni siquiera se dan cuenta. Y es como de... No es que sean falsos, simplemente hay cosas que tu mente de inmediato sabe que no van a ser ciertas. Y pues buscan la manera de. Y claro, hay algunos que sí, sí llegan a ser malos por tiempos, ¿no? Pero bueno. He creado Proxy en 1080, 720, 480 solo para testear si dicen que los efectos siempre van con la placa. Y lo confirmé con todas esas resoluciones. Se traba en la misma manera, ¿ok? Si te puedes comprar una 4090, date una 40-90 en ese caso. Eh, yo tengo una 30-70 y con eso tengo. Pero repito, depende cuáles efectos son los que quieras utilizar y qué tan apilados estén. Por ejemplo, un efecto que, que te va a demandar demasiado es el Vector Motion Blur. Lo estuvimos probando la, la iba a decir la clase. La sesión pasada. Y. Y es muy lento. O sea, no, 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 no puedes tener reproducción en tiempo real. O sea, no hay manera. Incluso aunque tengas una computadora bastante pesada, hay puntos donde ni siquiera un efecto lo puedes reproducir en tiempo real. Entonces, pues más bien tienes que prerenderear en ese caso. Um, ok, ya vi uno de los clips. Déjeme descargarlo. Uf, ok, yo esperaba que la toma fuera diferente. Está, se complica. Pero ahorita vamos a ver este, qué podemos lograr. Um, voy a usar otro, proye otro proyecto. Este no lo he guardado. El proyecto si lo quiero salvar se va a llamar eh, Andy Interview. Y mi nuevo proyecto se va a llamar Delete01. Ok. Eh, voy a vaciar este archivo. Vamos a verlo acá. ¿Qué hice? Déjenme poner mute, Porque de repente dejé el audio. Ahí está. Ok. Ok, entonces, eh, la pregunta, déjeme rezarme a la pregunta para estar seguro de qué es lo que quiero hacer. Para hacer un trail de las bolas de billar automáticamente. Ok, esa parte de automáticamente, no lo sé. Ok, la toma es fija, la toma es fija, lo cual me tranquiliza. ¿Qué es lo que yo haría? Lo primero que yo haría es duplicar y cropear. Igual para optimizar recursos. Yo necesito meter un efecto y que afecte a todo esto de aquí. Solo necesito ciertas áreas que se afecten. Entonces voy a duplicar. Me voy para acá a, a, a mi DaVinci. Voy a agregar una salida alfa. Y esta salida alfa va a estar determinada por una máscara. Mi primer máscara va a estar acá. Esta es la única región que yo necesito donde se aplique el efecto de los trails. Entonces voy a hacer esto. Aquí cambia mi máscara. Entonces eh, le voy a, voy a ir para acá. Le pongo en frame para crear fotogramas clave. De hecho, el fotograma clave empieza aquí. Y una vez llegado hasta acá, esto se recorre. Ok. Uh, vamos a ver cómo avanza esto. Ok. Tengo que recorrerlo hasta acá. Y ahora hasta allá. Ok. Voy a hacer nada más esta primera parte. Ok. Supongamos que el clip termina acá. Entonces, lo único que yo haría aquí a partir de esto es meter un efecto que se llama Motion Trails, según yo. Motion Trails. Pero solamente se lo voy a aplicar a esta región, no más. Ahora, yo no quiero que esto... Uh, espérenme, más bien no le voy a meter animación. Eso fue un error de nipotimia. ¿Por qué no me dejas borrar tus cochinos keyframes? De repente la de de color me desespera mucho por el tema de cómo maneja los keyframes. Ah. Ahí está. Entonces lo voy a dejar para que de una vez abarque todo el espacio necesario, porque si no va a ser un caos. Y ya de aquí vamos a ver cómo podemos manejarlo. Trail length. Mira, ve, por ejemplo, aquí nada más te hace como un trazo. Pero también hay mucho motion blur. No se ve como yo esperaba. Uh, vamos a ver cómo va esto. Alpha input, ignore. No, ignore mejor. Eh, move trails, pan, angle, zoom, rotate. Ah, es que está... No, no hace lo que yo esperaba que hiciera. Lo hace diferente. No quiero este. ¿Qué tal que quiero un... Es que estos no vienen por default. No sé si sirva de todos modos. Creo que no. No. El problema es que para que se haga de manera automática está complicado. Um, creo que vas a tener que hacerlo a mano. No es tan difícil. O sea, asumiendo que, que la trayectoria de cada una de estas bolas va a ser prácticamente recta. Pues más bien yo lo haría en Fusion. No, no veo la manera de hacerlo completamente automático, sinceramente. Eh, tal vez hay una manera, pero bueno. Y obviamente va a depender de qué tan refinado necesites este tu efecto. Pero por ejemplo, lo que puedes hacer es, de lo más simple, con un nodo de Paint. Este Paint, lo que vas a hacer, es ponerlo encima. Y el paint tiene que ser... Uh, dame un segundo. Siempre se me olvida cómo usar el paint. Puedes usar el polyline stroke. Porque ese te va a ayudar a que sea un trazo más este, definido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el, la trayectoria sea de aquí... Acá... Um, Nada más que, no estoy seguro. No sé si tengo que cerrar él. El... No sé por qué no me deja. Wire removal, no. Size. Hmm. No está haciendo las cosas como yo quiero que las haga. Ah, ok, a ver, espérame. Creo que necesito meterle un background. Ok, ahí está. Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿No saben qué? Déjenme borrarle el. Se me fue. Ah, ok. Necesitas meterle un background por alguna razón. Nunca he entendido eso, pero bueno. Eh, tienes que meter el background, lo pones encima y entonces ya lo puedes mergear. Ahora, el único tema aquí es que necesitas que tu background sea transparente. Entonces, le bajas el alfa por completo para que. Para que no esté ahí ensuciando todo. Y ahora sí puede ser tu trazo. Que sería nuevamente de aquí a acá. De aquí a acá. Ok, si sí es la trayectoria, básicamente. Um, pero aquí el rollo. Otra vez no se ve por qué. ¿Sabes qué? Si sí tiene que estar cerrada la forma, se me hace. Eso no está padre. Se me hace que te la voy a deber. Déjame pensar. Básicamente lo que quiero hacer es igual a los videos de Instagram Perform Stars. Vamos a ver el ejemplo. Me ayuda que me des un ejemplo. Instagram search Perform Stars. Ah, Perform Stars. Performstars.com, supongo que es este. A ver. Aquí creo que no lo... Ah, ok. Ok, ok, ok. Hmm. Automático no lo vas a poder hacer. Al menos yo no... O sea, yo creo que si ellos lo hacen automático es porque es como una especie de transmisión por televisión pero son de esas transmisiones que utilizan una cantidad de equipos súper sofisticados que lo que hacen es rastrear, que de hecho me suena que es eso, ¿eh? Para mí lo que están haciendo es rastrear el movimiento de las bolas eh, y a partir de ahí el rastreo define el, el trazo, porque la verdad no está fácil. De momento me lo imaginé más fácil, pero... Es un software para deportes. Ajá. T toda la industria de los deportes utiliza una cantidad de dinero en que sus transmisiones sean lo mejor posibles que te imaginas. O sea, es brutal. Entonces, automático en DaVinci, no. No hay manera. Eh, o sea, tendrías que hacer paso a paso lo que estas máquinas hacen de manera inmediata. Que es primero rastrear. Pero es que aún así tienes el rastreo, pero yo no sé cómo anclar ese rastreo al nodo de Paint. Porque lo único que me imagino es utilizar el Stroke normal. En verdad, al hacerlo manual sé, sé cómo hacerlo más o menos. Pero ya, es que, ajá, es que es eso. Es tardadísimo. No creo que pueda hacerlo, a menos no con las herramientas que tenemos hoy en día, no, no vas a poderlo hacer automático. Estoy tratando de pensar en alguna manera. A ver, vamos a... Es que sí, todo debe ser a partir del rastreo, ¿no? Entonces... Vamos primero a hacer un tracking normal, un tracker. Porque la verdad no estoy ni siquiera seguro si, va, si, si, si puedo traquear la bola sin que se haga. Ahora sí que se haga bolas con el tema del. Y de hecho, se me hace que es. Sí, es más grande el rastreo que tengo que hacer. Porque va bastante rápido. Eh, no estoy seguro. De que la rotación de la bola le vaya a ser favorable. No se quedó con el taco. A ver, espérame. Voy a regresar esto para acá. Vamos nuevamente. Ok, ahí está. El rastreo sí lo hace. Y lo hace decentemente. Ahora, lo único que necesitamos es que esta trayectoria la trace automáticamente al nodo de paint. Estoy seguro que se debe poder. Pero no sé cómo. Porque el nodo de paint... Aquí está el center. Si el centro lo anclas al, al path del tracker... Ya tiene el camino hecho. Ya lo tiene el nodo de Paint. Pero... Pero no lo traza. ¿Cómo? Ahora, yo siempre tengo problemas con el nodo de Paint, les voy a ser honesto. Y es que cada vez que quiero pintar, por alguna razón no puedo. Pero siempre hay un, un ajuste que a mí se me olvida hacer. Y nunca me acuerdo de cuál es. Voy a recurrir a mi propio tutorial. Porque es interesante esto. Ya me clavé. Ah, vámonos a YouTube. Con el tal Daniel foto. Creo que es mi video más visto, de hecho. Luz. Líneas neón. Pero no el de after. Quiero el de Da Vinci. Este es un tutorial que, aparte, que me costó mucho trabajo hacerlo por la cantidad de crasheos que mi compu me dio. Se quedó grabado uno de esos crasheos. Nada más necesito ver la parte. Selecciona el multistroke. El tamaño. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Ah, ok, ya. Es que no va un nodo de merch. Es que esto va para acá. Gracias, ok. Entonces voy a resetear esto. Eh, el centro lo voy a conectar al path del tracker ok pero aún así duration, right turn. ahorita activamos el right turn, pero Ok. Ok. Estamos cerca. Estamos haciendo una línea. Y está siguiendo un camino, pero la deformé sin querer. Entonces voy a hacer lo siguiente: Voy a resetear otra vez el nodo de Paint. Lo voy a poner aquí encima. ¿Eso se puede? ¿O estoy haciendo una sandes? Ok, voy a pintar.